Licenciada en filosofía Moira Pérez, a quien tengo el gusto de acompañar hoy, oportunamente colaboró con la revista Isel. Aquí tengo la revista. El artículo se titula Teoría queer, ¿para qué? Más allá y aunque a lo largo de esta entrevista nos vamos a referir al artículo, recomiendo su lectura. No solo el artículo, nos vamos a referir a la teoría también. Moira, bienvenida, gracias por tu visita. Muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario, nosotros estamos agradecidos y complacidos de que nos visites. Con frecuencia escuchamos que tal o cual cosa es una construcción social. ¿Qué implica construir desde las humanidades, desde el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, y qué consecuencias tiene para el conocer? Bueno, cuando decimos que algo es una construcción social, básicamente lo que estamos diciendo es que es algo derivado, fruto de una serie de relaciones de poder, una serie de procesos históricos, y lo que estamos diciendo principalmente es que no es algo necesario, en el sentido de que podría haber sido de otra manera, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a algo como una construcción social, no estamos diciendo que es algo que podamos hacer o deshacer a voluntad, ¿no? Es decir, los procesos de construcción social son procesos que en muchos casos llevan mucho tiempo y procesos que tienen consecuencias muy profundas en las vidas de las personas y en los modos en que se configura nuestra sociedad. La mayoría de las cosas tienen algunos elementos de construcción social y algunos elementos que podríamos decir naturales, ¿no? Elementos que son así por ejemplo, cómo son nuestros cuerpos o cómo es la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano. Hay muchas formas distintas de cuerpos, muchos colores de ojos distintos, muchas alturas distintas, muchos funcionamientos distintos del cuerpo. Eso podríamos decir que es algo natural, ¿no? Pero en realidad no nos dice mucho eso, sino tenemos en cuenta también todos los sentidos que agregamos a esos cuerpos, ¿no? Entonces, es natural que haya distintas formas de cuerpos. Lo que es una construcción social es cómo nos relacionamos de manera distinta con esos cuerpos según los prejuicios, las expectativas, los preconceptos que ponemos nosotros en esa forma de cuerpo, ¿no? Y esto, de nuevo, tiene consecuencias profundas en las distintas formas de vida de las personas que tienen distintos cuerpos, ¿no? Entiendo. Se dice que el género es una construcción. Y si lo es, ¿qué más es y cómo es? Bueno, quienes consideramos que el género es una construcción social, lo que decimos es básicamente dos cosas. Por un lado, que la idea misma de género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que haya ciertas características de las personas, por ejemplo, cómo nos expresamos, qué tipo de nombres usamos, cómo llevamos nuestro cuerpo y demás, que estas características digan algo profundo y esencial sobre nosotros y sobre nosotras, eso es una construcción social. Hasta hace algunos siglos, en nuestra cultura, podemos decirle cultura occidental, no se consideraba que
estas características dijeran algo del sujeto más allá de describirlo, describir sus prácticas, describir sus costumbres, sus formas de ser. Pero no se hablaba de algo como el género, algo como una identidad de la persona, ¿no? Entonces, eso en sí mismo ya es una construcción social. La idea de que todas las personas tienen un género, la idea de que ese género es algo distinto de, por ejemplo, su posición de poder o algo distinto de su raza o algo distinto de su lugar en la familia, por ejemplo, ¿no? Digamos, el género como categoría es algo que es construido socialmente. Y por otro lado, también decimos, al decir que el género es una construcción social, también decimos que las maneras en las que entendemos los géneros hoy en día son producto de una serie de procesos sociales e históricos. No son cuestiones esenciales, no son cuestiones que estén atadas a un cierto tipo de cuerpo, es decir, no es que porque yo tengo este cuerpo tengo que tener tales características de mi personalidad, por ejemplo, sino que nuestra sociedad asigna a ciertas personas ciertos lugares sociales, ciertos comportamientos esperados, ciertas oportunidades, etc., ¿no? La demostración o la prueba más evidente de que el género es una construcción social es que no siempre tuvimos las mismas ideas acerca de los géneros. Si nos retrotraemos, por ejemplo, a entre el siglo XVIII y XIX, empieza a tomar forma la idea que tenemos hoy en día de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Esta idea de que la mujer es algo frágil, algo que tiene que ser protegido, algo que, cuya característica principal es el dar amor, el dar cuidado, el afecto. Todas estas son cosas que se fueron imponiendo en una serie de disputas, digamos, de sentido, de los sentidos que tienen los géneros, se fueron imponiendo por sobre otras visiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, la idea de que las mujeres eran algo salvaje, algo impulsivo, algo que tenía que ser controlado. Macabro. Algo macabro, algo diabólico. Pensemos, por ejemplo, en la casa de brujas, ¿no? La idea de que las mujeres eran como enviadas de Satán o eran ministras, digamos, del diablo en la tierra para distraer a los varones, para hacer caos, etc., ¿no? Entonces, con el tiempo, estos sentidos se van transformando porque eso, en el ámbito público, en el ámbito de la cultura, se van imponiendo más otros sentidos que cumplen otras funciones. Es decir, pensar en algo como una construcción social es pensar en algo como fruto de una serie de intereses, de una serie de luchas de poder, ¿no? Y en este caso, en el caso de lo femenino, por ejemplo, estamos pensando en nuevos modelos de pensar a las mujeres que cumplen una función en dónde se van a poner esas mujeres en la sociedad. Entonces, si yo digo que la mujer es frágil, que la mujer es vulnerable, etc., puedo tener con eso una buena excusa para que las mujeres no estén en el ámbito público. ¿Por qué? Porque es un ámbito que les va a hacer daño, que va como teñir su pureza, ¿no? Entonces, tengo un buen discurso para respaldar la idea de que, bueno, mejor que la mujer se quede en un ámbito protegido, que es el ámbito privado, donde está protegido primero por su padre y después por su marido, ¿no? Anteriormente te manifestaba que con frecuencia escuchábamos que tal o cual cosa era una construcción social. Y te había preguntado qué consecuencias tiene para el conocer. Me parece que la respuesta quedó trunca. No sé si lo recordás. Sí, bueno, cuando pensamos que algo es una construcción social o cuando entendemos que algo es una construcción social, eso afecta profundamente la manera en la que podemos conocerlo, ¿no? Por un lado, porque pensar en algo como una construcción social es pensarlo como un fenómeno histórico y un fenómeno que se transforma a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un objeto de estudio que se transforma a lo largo del tiempo, necesariamente el conocimiento acerca de ese objeto también se va a tener que transformar. Entonces, yo no puedo esperar que una cierta teoría, por ejemplo, que yo establezco acerca de un fenómeno, va a ser verdadera para siempre. Porque el hecho de que ese fenómeno sea social, lo que me está diciendo es que ese fenómeno mismo se va a modificar a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también cuando entendemos algo como una construcción social, eso nos desplaza un poco, nos corre un poco de las preguntas habituales que hacemos en teoría, ¿no? Entonces, si normalmente la pregunta es ¿qué es esto?, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué características tiene? Cuando lo pensamos en una construcción social, a eso se le agregan muchas otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es así? Porque pensar que algo es una construcción social es pensar que eso
podría haber sido de otro modo y podría ser de otro modo potencialmente, ¿no? Esa es la potencia que tiene pensar algo como construcción social. Entonces, ¿por qué es así y no de otra manera? ¿Cuáles son los intereses que se ponen en juego para producir ese fenómeno y para sostenerlo a lo largo del tiempo? Incluso cómo uno mismo o una misma reproduce y refuerza ese fenómeno, ¿no? Y pensar también de qué otras maneras podría ser y si no hay maneras que serían más adecuadas o más deseables de acuerdo a las ideas que tenemos de cómo tiene que ser la sociedad, ¿no? Decime, Moira, género, identidad y poder, ¿están vinculados? Claro, están fuertemente vinculados. Justamente porque decimos que el género y las identidades en general, no solo la identidad de género, son productos sociales, lo que estamos diciendo es que están inmersos en una red de relaciones de poder, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder atraviesan a las personas y atraviesan también al género y a todas las identidades que portamos, ¿no? Entonces, relacionar género, identidad y poder no es solo relacionar al género con el poder, sino también relacionar al género con todas las otras identidades que tenemos las personas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Siendo una mujer, eso me ubica en un cierto lugar social, ¿no? Pero si a eso le agrego que, por ejemplo, caminando por las calles de Buenos Aires, yo soy considerada blanca, y le agrego que tengo estudios universitarios, por ejemplo, que estoy acá hablando con vos, ese tipo de cosas me reubican a mí en esas redes de poder. Entonces, por eso es importante pensar al género en relación con otras identidades y con otros vínculos de poder que me pueden poner a mí o a cualquiera en un lugar superior o inferior. Me voy movilizando de acuerdo a los vínculos que establezco. Por eso también decimos que el género y las identidades en general son relacionales, es decir, se van estableciendo en relación, se van definiendo en relación con las identidades con las que yo convivo y con las que intercambio. No es extraño que se cuantifique lo masculino y lo femenino, muy masculino, muy femenino, o que se valore su condición de verdad, verdaderamente masculino, femenino. Pero, ¿más o menos respecto de qué? ¿Más o menos verdadero respecto de qué? Bueno, es una excelente pregunta y una pregunta profundamente filosófica, porque cuando estamos pensando en la condición de verdad y la condición de realidad de algo, estamos pensando en gnoseología o en teoría del conocimiento, si algo es verdadero o no y cómo determino si es verdadero, y también estamos pensando en ontología, es decir, si algo existe, qué existe, cómo existe y demás. Y esto nos vuelve a traer a lo que decíamos antes de las relaciones de poder, porque parte de estar en una situación de poder también es ser la vara de medida de qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo bueno, etc., ¿no? Entonces, aquellas identidades que son hegemónicas, las identidades que ocupan un lugar superior en esa especie de pirámide de poder, que incluye al género, incluye a todas las otras identidades, esos lugares son los que van a funcionar como parámetro para evaluar la realidad y la verdad de todas las demás, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, tenemos un cierto ideal de lo que es lo masculino, ¿no? ¿Qué es una persona masculina? ¿Qué características tiene? ¿Qué físico tiene? ¿Cómo se comporta? Etcétera, ¿no? Esa es la vara de medida. En comparación con esa vara de medida se miden todo el resto de las personas. Ahora, hay algo importante con esto para tener en cuenta, que es que esa vara de medida y esa comparación siempre fracasa. Es decir, nunca se puede cumplir enteramente con las expectativas del género, ¿no? Como vos decís, se habla de muy masculino, muy femenino, pero también se puede hablar de demasiado masculino, demasiado femenino, ¿no? Entonces, esa es parte del poder que tienen las normas sociales. ¿Qué llevaría a ser demasiado masculino, demasiado femenino? Bueno, pensemos, por ejemplo, en la racialización del género, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, cómo a los varones afrodescendientes se les asigna una especie de masculinidad desenfrenada socialmente, ¿no? En donde resultan ser un riesgo para el resto de las personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lugares donde ha habido segregación o lugares donde ha habido esclavitud hasta hace lamentablemente poco tiempo de las poblaciones afrodescendientes. En general, parte del discurso era los varones afrodescendientes son peligrosos para las mujeres. ¿Por qué? Porque su masculinidad es incontrolable, ¿no?
Entonces, eso es ser demasiado masculino, por ejemplo. Y obviamente no está bien. Entonces, no es que llego a un punto de masculinidad supremo y cumplí con la norma. Siempre me puedo pasar. Esa es parte de la potencia que tienen las normas sociales en relación con el género o en relación con cualquier otra cosa, diría yo, que es que siempre nos tienen atados, porque siempre tenemos que estar tratando de ajustar nuestros comportamientos a esas normas. E incluso cuando nos resistimos a esas normas, también somos víctimas de las normas, porque pagamos el precio de resistirnos, correcto, de no ser suficientemente masculino o de ser demasiado masculino, etc. Uno de tus campos de trabajo es la epistemología. Te pido que leas y expliques esta cita, por favor. El tipo de visibilidad, el cuerpo, que retuvieron las mujeres es percibido como subjetivo, es decir, que informa tan solo sobre el yo, parcial, opaco, no objetivo. Las personas de color, sexuadas y trabajadoras, aún tienen una gran labor por delante para contar como testigos objetivos y modestos del mundo, más que de su parcialidad o interés especial. Bueno, esta es una cita de una epistemóloga estadounidense llamada Donna Haraway, una científica epistemóloga, que nos trae a varias de las cosas que veníamos diciendo. En el fondo, de lo que está hablando es de relaciones de poder marcadas por el género y por otras identidades, y relaciones de poder que distribuyen el trabajo intelectual, ¿no? Es lo que se llama la distribución del trabajo intelectual, que es que hay ciertos tipos de personas a las que se le asignan algún rol en la producción de conocimiento y otras personas a las que se les asigna otro rol, ¿no? En el fondo esto nos lleva a la disputa entre mente y cuerpo, o la distinción mente-cuerpo, que es un tema clásico de la filosofía europea, lo viene discutiendo desde hace siglos. Pero en este caso nos sirve para ver cómo esa idea de mente, es decir, de intelecto, de capacidad racional, de capacidad analítica, de capacidad de abstracción, es atribuida, por ejemplo, a los varones, y la parte del cuerpo es atribuida a otro tipo de personas, por ejemplo, las mujeres. Ahora, lo que hace acá Haraway, que me parece muy interesante, es que no se limita solamente a pensar en las mujeres. También está hablando de personas de color, personas sexuadas y personas trabajadoras. Es decir, son muchas identidades que son englobadas dentro de este ámbito del cuerpo, ¿no? ¿Qué significa que te toque, digamos, ese lugar en la distribución del trabajo intelectual? Significa que vas a poder dar solo parte de tus conocimientos. Solo vas a poder hablar de tu experiencia, vas a poder hablar de algo que tiene que ver con tu identidad, no vas a poder hablar en términos generales. Esto se ve, por ejemplo, todo el tiempo cuando vemos paneles de especialistas, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, lo vemos en la televisión, lo vemos en... Sobre eso te iba a preguntar, es decir, quería saber si considerás que esto sigue sucediendo, si lo ves en tu trabajo diario como docente y como investigadora. Sí, lamentablemente esta cita ya tiene unos cuantos años, pero no perdió nada validez de actualidad. A mí me parece que hay muchas prácticas de lo que llamamos violencia epistémica, es decir, las formas de violencia específicas a cómo se produce el conocimiento, cómo se distribuye, cómo se reconoce el conocimiento, que son prácticas que suceden permanentemente en el ámbito académico, en el ámbito de la educación en general, no solamente universitaria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la escena de entrar a un aula el primer día de clases, ¿no? Yo entro a un aula y inmediatamente estoy atribuyendo una serie de expectativas a las personas que veo, ¿no? Una serie de expectativas que tienen que ver con el cuerpo que tienen, con cómo están sentados, con cómo están vestidos, con en qué lugar se ponen en el aula. Y en muchos casos esas expectativas tienen que ver con la identidad de las personas, ¿no? O la identidad que yo les atribuyo, cómo las veo, ¿no? Vulgarmente podríamos decir que son preconceptos. Exacto. Son preconceptos que todas las personas formamos. Y eso me parece importante destacarlo, porque pensar que no somos parte de ese problema es pensar que estamos por fuera de un sistema cultural que es racista, que es clasista, que es sexista, que es cisexista, es decir, que piensa que las personas que no son trans son superiores o mejores o más verdaderas que las personas cis. Es decir, todo esto lo llevamos encima. Entonces, lo que hay que hacer no es decir, yo no soy parte de ese fenómeno, sino, desde mi punto de vista, tratar de explicitar esos problemas, ponerlos sobre la mesa, ver qué podemos hacer con eso, y también tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance para que esas personas a las que no se les permite producir conocimiento o no se les reconoce
el conocimiento que producen, porque esto también pasa, esto es lo que se llama extractivismo académico, ¿no? La idea de sacar el conocimiento de un colectivo, utilizarlo en beneficio de, digamos, los saberes hegemónicos y no reconocer ese conocimiento. Todas estas cosas pasan y lamentablemente hay muy pocas intervenciones para revertirlas. Un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno puede constituirse en una teoría. En caso de que aceptaras esa definición, ¿cuál es el fenómeno que explica la teoría queer? ¿Y qué significa o qué es la teoría queer crítica? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque parte de lo que afirman quienes hacen teoría queer es que no se dejan definir o que no se dejan delimitar, ¿no? Sin embargo, a mí me parece importante señalar algunos puntos, este ejercicio de ver, bueno, cuáles son los temas recurrentes, cuáles son los objetos de análisis recurrentes. No diría quizás explicar, porque es mucho decir que uno va a explicar algo, pero sí abordar esos temas o tratar de comprenderlos un poco mejor, ¿no? La teoría queer, digamos, dentro de la teoría queer la referencia más directa son las cuestiones de género y de sexualidad, es decir, son los dos tópicos que ha abordado más la teoría queer desde su comienzo al principio de los años 90, fines de los 80. Pensar de qué manera se constituye socialmente, producimos y reproducimos estas relaciones de géneros y de sexualidades, cuáles son las formas que toma el control de estas identidades, y también pensar de qué manera se pueden avanzar, o de qué manera de hecho se avanza con resistencias a estas normas sociales, ¿no? Las ideas de los conceptos de performatividad, por ejemplo, es uno de los conceptos centrales de la teoría queer, que trata de explicar de alguna manera cómo se produce, cómo producimos permanentemente el género socialmente. Las ideas de homonormatividad y de heteronormatividad son conceptos que nos sirven, que también provienen de la teoría queer, que nos sirven para entender los vínculos sociales y cómo se ordenan los vínculos sociales en relación con la sexualidad. Recientemente, recientemente en términos de la historia de la teoría queer, se ha empezado a expandir más el terreno, más allá de los géneros y las sexualidades, por una cuestión sobre todo de críticas que se recibieron desde la teoría queer, críticas internas y críticas externas. Hay que prestar atención solamente a los géneros y las sexualidades, no permitía describir correctamente estos fenómenos y atender correctamente a estas relaciones de poder. Entonces se empezó a ampliar pensando también, por ejemplo, en raza, pensando en estatus migratorio, en relaciones geopolíticas mundiales y demás. En mi caso, yo digo que hago teoría queer crítica porque veo con un poco de temor cómo a veces todo el instrumental crítico que presenta y que ofrece la teoría queer es pocas veces usado para repensarse a sí misma como teoría y para repensar nuestras propias prácticas de investigación, de producción académica, de producción intelectual. Entonces me parece que la teoría queer y todas las teorías en realidad deberían practicar esto que la epistemología feminista ha llamado reflexividad crítica, es decir, volver la mirada sobre una misma y ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los supuestos, los preconceptos que estamos utilizando cuando hablamos, cuáles son las implicancias de lo que decimos, cuáles son las implicancias de las principales líneas teóricas que estamos trabajando y evaluarnos críticamente todo el tiempo. Por eso digo que lo que a mí me interesa hacer es teoría queer crítica. En uno de tus artículos explicás una perspectiva desde la cual queer no solo no es una identidad, sino que no debe serlo nunca. Y advertís que tenemos que estar alertas de esta situación. ¿Cuáles serían los riesgos de tal descuido? Bueno, gran parte de los desarrollos teóricos que se han hecho desde la teoría queer tienen que ver con señalar los problemas de una afirmación fuerte de la identidad. ¿Qué significa una afirmación fuerte de la identidad? Significa considerar que hay personas que son esencialmente esa identidad, considerar que eso las diferencia radicalmente de todas las otras personas que no tienen esa identidad y las aúna, las unifica radicalmente con las personas que sí comparten esa identificación.
Esto ha sido señalado como un problema por la teoría queer desde su inicio, por considerar que es excluyente, es decir, que al recortar una cierta identidad y diferenciarlas de otras, lo que estoy haciendo es excluyendo a personas a partir de la definición que yo doy de identidad. Pongo un ejemplo. Si yo defino que mujeres son aquellas que tienen capacidad de gestar, supongamos, ¿no? Y entonces elaboro una política pública o una política de intervención activista o una teoría pensando en ese modelo. Ahí estoy excluyendo a muchas personas. Estoy excluyendo a las mujeres que no tienen capacidad de gestar porque son mayores o porque nunca tuvieron capacidad de gestar. Estoy excluyendo a personas que tienen capacidad de gestar y no son mujeres, por ejemplo, los varones trans o otras personas que no se identifican como mujeres, pero que tienen órganos sexuales que tienen capacidad de gestar. Estoy excluyendo a mujeres trans. Es decir, este tipo de exclusiones son las que se denuncian como qué pasa cuando algo se transforma en una identidad fuerte, ¿no? Entonces, si llega un día en que queer es afirmado como una identidad, es el día en que se van a reproducir esos mismos problemas que se están señalando. Es decir, tanto trabajo teórico invertido en señalar los problemas de, por ejemplo, las políticas de la identidad, para después volver a afirmarse como una identidad y volver a recortarse respecto de todo lo demás, ¿no? ¿Qué cosas sí podemos incluir dentro del concepto identidad y qué cosas no? ¿Pero me lo contestás después del corte? Bueno. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte, Moira te preguntaba qué cosas sí podíamos incluir dentro del concepto de identidad y qué cosas no. Bueno, si pensamos específicamente en el género, es un caso, creo, muy interesante para pensar en esta pregunta, porque hoy en día la definición que se está imponiendo, digamos, o la que se está manejando, por ejemplo, desde el derecho internacional y mismo en la Ley de Identidad de Género Argentina, es la idea de identidad de género como una vivencia interna e individual. Es decir, la identidad de género, la manera en la que cada persona vive su género como una identidad, es algo personal y algo íntimo. ¿Qué significa esto? Que yo soy la única persona que puede definir mi propia identidad, ¿no? No puede venir nadie más a decirme vos sos mujer, vos sos tal cosa, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser como una buena punta para pensar eso. El primer principio, diría, es respetar, cuando yo pienso qué puedo incluir dentro de la identidad, respetar la voluntad de las personas, que las personas se identifiquen como consideren adecuado identificarse, ¿no? Y por otro lado, si lo pensamos en relación con lo que decíamos antes de las políticas de la identidad, me parece que hay que, desde mi punto de vista, hay que aprender a separar un poco la cuestión del activismo político, la intervención política,
de la identidad. Es decir, no es necesario, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la teoría queer en general también, no es necesario afirmarse desde una identidad para poder aunarse con otros sujetos en una lucha política. Yo me puedo aunar por una causa específica, me puedo aunar por un problema, puedo establecer alianzas por distintas situaciones que veo como problemáticas y que me afectan, y no necesariamente eso tiene que ser en función de una identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero organizar un movimiento social, una organización social, no necesito, quizás si lo quiero hacer lo puedo hacer, pero el punto es que no es necesario decir que mi movimiento social es, por ejemplo, un movimiento, una organización de mujeres, supongamos, ¿no? No es necesario, y eso es importante entenderlo, porque entonces yo voy a poder organizar algo que puede incluir a todas las personas que se sienten interpeladas por esa causa, que tengan valores afines a los míos, que tengan motivaciones afines a las mías, sin necesidad de obligarlas a que se identifiquen como mujeres para poder ingresar. Tu tesis doctoral, que se posiciona en la teoría queer, se enfoca en las representaciones de lo que llamás nuevos sujetos. ¿Quiénes son esos nuevos sujetos? Bueno, mi trabajo de investigación en filosofía y la historia se concentra sobre todo en las representaciones del pasado de esto que yo llamo nuevos sujetos. Los nuevos sujetos no son, digamos, colectivos o grupos o individuos que empezaron a existir recientemente y que por eso los llamamos nuevos, ¿no? Sino que son grupos sociales o partes de la sociedad que han ido emergiendo en la esfera pública, es decir, han ido teniendo cada vez más lugar, más espacio y más visibilidad dentro de los intercambios con otros colectivos sociales, ¿no? Es decir, sujetos que empiezan a verse o han empezado a verse, sobre todo en el transcurso del siglo XX, que es lo que trabajo yo, como agentes del cambio, como agentes de la intervención social, como actores históricos, ¿no? Y no solamente como personas que padecen o reciben acciones que son ajenas, ¿no? A mí siempre me pareció interesante pensar en estos colectivos y pensar en sus vínculos con cómo narran el pasado, porque considero que hay una relación muy estrecha entre la presencia histórica y la presencia política. Es decir, cómo yo me veo reflejada en las narraciones acerca del pasado, por ejemplo, las narraciones producidas desde el Estado, las narraciones producidas desde la academia o lo que sea, cómo yo me veo reflejada en esas narraciones y cómo yo me imagino, me visualizo como interventora, digamos, dentro del campo de lo social, de lo político. Concretamente, si yo no me veo reflejada en estas narrativas, si yo, por ejemplo, leo historia, aprendo historia en la escuela, etcétera, y nunca vi nadie como yo, entonces difícilmente yo me represente a mí misma o al colectivo al que pertenezco como alguien que puede intervenir en el mundo, ¿no? Como alguien que tiene alguna incidencia en lo que pasa en el mundo, porque veo la historia y no estoy yo. Entonces, parte del proceso de este emerger de los nuevos sujetos es que van produciendo sus propias narrativas y se van escuchando esas narrativas, porque son narrativas que existieron desde siempre, pero se van escuchando y se van difundiendo y se les va haciendo más espacio dentro del campo de la esfera pública. Vos escribís nuevos sujetos con X. La X se utiliza para evitar las marcas del género en las palabras. ¿Es suficiente para evitar esas marcas? Bueno, el español es una lengua muy desafiante en ese sentido, porque es una lengua que está absolutamente generizada, ¿no? Al punto que generizamos cosas ridículas, como una mesa, un vaso. O sea, yo en general lo que trato de hacer en mi propia práctica de escritura y de dar clases, por ejemplo, es en primer lugar tratar de usar todos los recursos que nos ofrece el lenguaje para hablar sin géneros. Es decir, hay muchas herramientas que nos pone a disposición la lengua española para no tener que generalizar, para no tener que referirnos a un género en particular. Hay algunos casos en los que eso no es posible y en esos casos sí he recurrido a la X o a la E. El problema que tiene la X es que resulta ilegible para, por ejemplo, personas que usan reconocedores de texto cuando leen, supongamos, en la computadora, o para personas con dislexia, es muy difícil leer cuando se usa la X. Entonces, en general, trato de, digamos, cada vez más estoy utilizando la E como un recurso. Pero en relación con lo que vos preguntabas, no es posible terminar con las marcas de género en el lenguaje solamente interviniendo con una X, ¿no? Es decir,
Porque la manera en la que está configurado nuestro lenguaje responde a una manera de concebir el mundo, a una cosmovisión, que es una cosmovisión binaria, es decir, una cosmovisión que divide al mundo en dos y lo jerarquiza. Entonces no solamente es binaria, sino que además hay uno de esos pares, una parte de ese par que es superior, considerada superior a la otra, ¿no? Entonces, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, una generalización en masculino, digamos todos, para referirme a un grupo de personas mixto, ¿no?, donde no solo hay varones, no solamente estoy diciendo todas estas personas. Eso es una cosa que estoy diciendo. Pero también estoy diciendo algo más profundo, que es que las personas que no se identifican con el masculino tienen que aceptar ser englobadas dentro de una palabra que no las representa, y que a mí eso no me parece problemático, que a mí no me parece problemático excluir a esa gente. Es decir, cuando pensamos en el lenguaje, tenemos como esa fantasía del lenguaje como algo que refleja la realidad, ¿no? Que hay un referente, que es un objeto que está ahí, independiente de lo que yo haga o diga, y que yo lo único que estoy haciendo es nombrarlo, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo el funcionamiento del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje también nos habla de la cultura y la cosmovisión que está por detrás de esa práctica. Entonces, me parece que, si bien no es posible, desde mi punto de vista, con el solo uso de la X o de un lenguaje neutral, terminar con esa cosmovisión, porque es algo muy profundo, de todos modos, sí, el ejercicio de exponer esos problemas es un buen paso, me parece. Pensemos, por ejemplo, en todas las metáforas que usamos, también para sacarlo un poco del género, todas las metáforas que usamos en relación con la luz y la oscuridad, ¿no? Lo claro y lo oscuro. Lo claro es lo lindo, lo bueno, lo verdadero, ¿no? Lo oscuro es lo peligroso, lo que me da miedo, lo incomprensible. Estas son metáforas que están atravesadas por el racismo de punta a punta, ¿no? Es decir, estoy siendo racista cuando uso esas metáforas. Muchas veces no me doy cuenta. Entonces, empezar a ver esas cosas son maneras de empezar a desarmar no solo el modo de usar el lenguaje, sino también la cosmovisión que está por detrás. En marzo de este año fue asesinada en Río de Janeiro Mariel Franco. Reunía en sí varios atributos que juntos parecen haberla condenado a muerte. ¿Compartís esa apreciación? Sí, desde ya. Me parece que un poco en relación también con lo que decíamos antes, hay ciertas formas de identificarse y ciertas formas de ser y ciertas formas de cuerpos que ocupan ciertos lugares sociales que son lugares de exclusión y lugares de violencia, ¿no? Es decir, desde la filosofía se ha trabajado mucho, por ejemplo, el concepto de biopolítica, la biopolítica como la administración de la vida, ¿no? La manera en la que se controlan y se producen formas de vivir, formas de actuar, formas de usar el cuerpo, ¿no? Pero es necesario llevarlo un poco más allá, porque para ciertas personas no solo se les administra la vida, sino que también se les administra la muerte, ¿no? Esto es lo que se llama necropolítica, ¿no? La necropolítica es digamos, una idea, un concepto que sirve para señalar este tipo de fenómenos. Por ejemplo, lo que pasó con Mariel, lo que se hizo con Mariel, que es cómo ciertas personas ocupan un lugar descartable, un lugar donde las aberraciones más grandes son naturalizadas y donde incluso, como en el caso de Mariel o de muchas otras mujeres y muchas otras personas, no solo mujeres, en lugares de vulnerabilidad, el cuerpo puede ser usado como un medio de comunicación. Es decir, ese cuerpo fue asesinado para transmitir un mensaje, ¿no? En lugar de transmitir un mensaje con los medios de comunicación aceptados socialmente para otro tipo de personas, se usa ese cuerpo como medio de comunicación. ¿Qué es lo que dice? El cuerpo dice, esto no tenés que hacerlo, no tenés que salir del contexto en el que naciste, no tenés que denunciar, no tenés que levantar la voz y no tenés que tratar de cambiar este orden social, ¿no? Y a la vez me parece también importante... Socialmente una transgresora, para los cánones preestablecidos. Bueno, es que sí, en parte tiene que ver con una transgresión voluntaria, digamos, de ella, y en parte tiene que ver con el lugar donde nació y la situación en la que nació, ¿no? Hay una parte elegida y una parte no. Y al hablar de elección ahí tampoco es del todo fácil, ¿no? Pero me parece que también... es importante que estas formas extremas, y no extremas porque no sean frecuentes, sino por lo aberrantes que son, estas formas extremas de violencia no nos tienen que hacer perder de vista otras formas de violencia que son más sutiles, pero que cumplen más o menos la misma función, ¿no? Que es
diferenciar a los sujetos sociales en los que a algunos se les administra la vida y a otros se les administra la vida y la muerte. Pienso, por ejemplo, en un concepto proveniente de la teoría queer, que es el de muerte lenta. La muerte lenta se refiere a este dejar morir a las personas, a este desgaste, ¿no? Que es el destino que les toca a muchas, pensemos por ejemplo en las personas de la tercera edad o en las personas con alguna discapacidad, ¿no? Es como personas que ocupan un lugar inferior dentro de nuestra jerarquía social y personas en las que en un punto es dejar que la vida misma y el esfuerzo por sobrevivir las vaya desgastando, ¿no? Moira, me pasaron una pregunta que te traslado, le doy lectura. La guardé acá en la revista, espero encontrarla, sí, acá la tengo. Entre los temas instalados socialmente, sea para debatir, visualizar, resolver, etc., está el femicidio. Tu docencia incluye el transvesticidio y transfemicidio, ¿es correcto lo que digo? Como parte de la violencia institucional, ¿se trata del interés de un colectivo en particular o lo excede? Bueno, me parece que lo excede y por varias razones. En primer lugar, porque los fenómenos del femicidio, del travesticidio y de transfemicidio son fenómenos que están anclados en un sistema violento y cualquier intento de abordar esos fenómenos para desarticularlos aporta a una sociedad más justa, una sociedad donde esa violencia no tenga lugar, ¿no? Y en este sentido me parece importante adoptar una concepción, lo que se llama una concepción positiva de la violencia, que no es obviamente decir que la violencia es buena, no es una valoración positiva, sino que es entender que la violencia no es una anomalía, no es algo que salió mal, no es que el sistema en el que nos encontramos tenía que funcionar de manera no violenta y alguien hizo algo mal, entonces terminó sucediendo, por ejemplo, un travesticidio, ¿no? Estamos en un orden social a donde esa violencia cumple funciones específicas, funciones de jerarquización social, funciones de mantenimiento de un cierto orden, como hablábamos en el caso de Mariel Franco. Entonces, entender que el travesticidio o el transfemicidio son formas de violencia que cumplen funciones sociales y entender qué funciones sociales cumplen, entender cómo funcionan, es una manera de desarticular no solo esos crímenes en particular, sino de tratar de desarticular un orden social que se sostiene en la violencia, es decir, la violencia como forma de relación social es lo que estamos abordando cuando pensamos en esos fenómenos. Y además hay otra cuestión, que es que la incorporación de las categorías de travesticidio y transfemicidio también señalan un gesto, un momento epistémico muy importante, es decir, un momento en relación con la producción de conocimiento. ¿A qué me refiero? A que hasta hace poco tiempo se venía hablando de femicidio o de feminicidio, ¿no? Cada término tiene su sentido particular. ¿Cuál es la diferencia? Perdóname. Femicidio y feminicidio son dos términos que algunas personas los usan de manera intercambiable, pero su origen es diferente y en un caso se refieren más bien a el hecho de asesinar a una mujer y en otro caso se refieren a las estructuras políticas y sociales que apoyan y respaldan esa violencia. Es decir, no es solamente matar a una mujer por el hecho de ser mujer, sino matar a una mujer como parte de un sistema patriarcal, de un sistema sexista y de un sistema que excluye a las mujeres de las oportunidades sociales, incluso la oportunidad de la vida, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta categoría, aplicarla a la realidad de los asesinatos de las mujeres trans y travestis es inadecuado. Es inadecuado desde el punto de vista del conocimiento. ¿Por qué? Porque son categorías pensadas para explicar otro fenómeno. Entonces, no sirven para entender y, por lo tanto, para abordar los casos de asesinatos de mujeres trans y travestis. Entonces, epistémicamente también cumple una función esto, y es señalarnos que hay que atender a las categorías que produce cada comunidad respecto de sus propias experiencias, sus propias prácticas y sus propios puntos de vista, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la categoría de patriarcado o la idea de heterosexismo. Son muchas ideas que muchas veces se intentan aplicar a la realidad de las personas trans y travestis
cuando explican parte, ¿no? Digamos, todos estamos atravesados por el sistema patriarcal, todos estamos atravesados por el heterosexismo de alguna manera, pero el punto es que hay cuestiones específicas, problemas específicos que suceden a cada colectivo y hay que atender a las categorías que sirvan para entender esos problemas específicos también. Te pido, para ir más o menos redondeando esta charla, si le das lectura a una nueva cita que vamos a proyectar en el LED y compartís con nosotros lo que pensás de la misma. Perfecto. Estrictamente hablando, el ser humano no es ni masculino ni femenino. Los sexos distintos no están ahí para establecer y señalar una diferencia, sino que sirven solamente para la reproducción. La única característica esencial radica en el alma dotada de inteligencia. Bueno, esta cita nos vuelve a traer a varios de los temas que venimos hablando. Por un lado, esta idea de que no existe tal cosa como lo masculino o lo femenino esencialmente, sino que son, desde una perspectiva actual, podríamos decir, asignaciones que se hacen sobre los cuerpos, ¿no? Veo un cierto tipo de cuerpo y espero una serie de comportamientos, ¿no? Pero por otro lado, y hasta ahí vamos bien, digamos, hasta ahí estoy de acuerdo. Por otro lado, después se agrega, los sexos distintos no están ahí para establecer y señalar una diferencia, sino que sirven solamente para la reproducción. Acá lo que está haciendo la filósofa de Gournay, que es una filósofa francesa de la modernidad, tiene que ver también con la época en la que habla, ¿no? Está refiriéndose al sexo como algo diferente de lo que hoy llamamos género, pero como algo que está anclado en una serie de características físicas, particularmente las capacidades reproductivas, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, bueno, hay personas que tienen una serie de características físicas que aportan al rol reproductivo de una manera y personas que aportan al rol reproductivo de otra, ¿no? Obviamente hay mucha gente que sigue afirmando esto hoy en día, pero tenemos elementos desde las ciencias, y de las ciencias sociales y también desde las ciencias naturales para poner en cuestión esta idea de que existen dos sexos que son distintos y que están anclados a capacidades reproductivas. Hoy en día lo que se está empezando a utilizar es la idea de características sexuales para referirse a esto. Es decir, las características sexuales son una serie de características del cuerpo humano que tienen que ver con órganos reproductivos, con cromosomas, con hormonas, etcétera, pero que no nos dicen nada más que la persona que eso. No nos dicen nada más que tiene tal órgano reproductivo. No estoy hablando de un sexo, no estoy hablando de un género, estoy hablando de una característica física, como yo tengo 5 dedos en cada mano, digamos, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con la época en la que escribe esta autora y hay una diferencia fuerte con, por ejemplo, lo que se afirma desde la teoría queer. Y hay una cosa más que me parece interesante de esta cita, que es esta idea de que la característica esencial del ser humano es el alma dotada de inteligencia, ¿no? Podemos dejar de lado la idea de alma, podemos discutir otro día si existe o no el alma, pero para concentrarnos en esta idea de la inteligencia, ¿no? Y esto de nuevo tiene que ver que es un autor que habla desde la modernidad, donde la inteligencia y la racionalidad era venerada como la característica humana y la que nos iba a llevar adelante, ¿no? Pero hay que pensar bien esta idea, porque si yo digo que lo propio de lo humano es el alma dotada de inteligencia o la inteligencia, entonces estoy diciendo que alguien que no tiene inteligencia no es humano, ¿no? Con lo cual, obviamente, las consecuencias son un poco espeluznantes, ¿no? Porque hay personas que quisiéramos considerar personas y quisiéramos considerar humanos que no tienen lo que nosotros llamamos capacidad de inteligencia, ¿no? Y, sin embargo, no queremos perder la humanidad de esas personas, no queremos desechar la humanidad de esas personas. Y me parece que la filosofía y la teoría queer también sirven un poco para hacer este ejercicio, ¿no? Sirven como para ver qué es lo que está por detrás de lo que estamos diciendo, ¿no? Parecería ser inocente decir la característica esencial del ser humano es su inteligencia, ¿no? Como que no lo pensamos dos veces, lo repetimos mucho, el ser humano es un animal racional y esas cosas, pero hay cosas que estamos diciendo con eso y hay mensajes que estamos transmitiendo a quienes estamos hablando o a quienes no estamos hablando, a quienes decidimos no dirigirnos, ¿no? Y este ejercicio es un poco el que me parece que puede hacerse desde la filosofía. Moira, para cerrar, y vuelvo al artículo de la revista. Sé que hiciste un esfuerzo, le voy a pedir al director si lo puede tomar, a ver si tenemos alguna cámara. Sé que hiciste un esfuerzo para escribir el mismo en cuanto a que el lenguaje fuera entendible por todos. Sí. ¿Qué repercusiones tuviste? Bueno, fue muy, la verdad, muy feliz el destino de ese artículo,
porque yo, digamos, venía recibiendo como pedido, yo doy clases desde muchos años y escribo desde hace muchos años, y mucha gente me decía, necesito algo que sea claro, que pueda dar en la escuela, por ejemplo, que pueda dar en un instituto donde enseño que no tiene absolutamente nada que ver con el género, ni nadie sabe nada de esto. Y la invitación que me hizo Isel para escribir fue genial en ese sentido, porque la aproveché para hacer este artículo, que está en bibliografías de un montón de cursos y cosas, así que la verdad me da mucha alegría, porque para mí es importante siempre sostener en paralelo, ¿no? Como el trabajo de desarrollo teórico más, podemos decirle, innovador o más de avanzada, y también el trabajo de divulgación y de difusión de estas cosas que me parece que sirven para un montón de profesiones distintas, ¿no? No solo para la investigación o para la docencia. Moira, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda. Muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.